A otro video más. Yo soy su amigo Víctor Vlogs. Espérame, todavía no le volteo. Espérame, déjame limpiarle porque está un poquito sucia la cámara. Gracias a la gente que se empieza a conectar con nosotros, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho. Espérame, déjeme girar el tripié. Ahora el tripié, el estabilizador. Espéreme, porque estoy arreglando ahorita. Ya me había pasado del tiempo. Aguánteme tantito. Gracias a la gente que empieza a llegar. Muchas gracias, banda, por estar aquí con nosotros. Ahí está. A este cabrón se le hizo tarde. Pero bueno, aquí estamos para regañarlo. Ya dijimos, ¿lo haces, cabrón, o nos vamos? Sí, ya vamos a empezar. Les vamos a dar un recorrido ahorita, amigos, de lo que hay ahorita en el Zócalo, para que ustedes lo puedan percibir. ¿Qué es lo que se está preparando ya para el día de mañana? El día de mañana recuerden que hay desfile aquí en el Zócalo Capitalino. Y bueno, pues les vamos a compartir ahorita lo que hay aquí ya colocado, lo que ya se está preparando, porque mañana empieza el desfile muy temprano. Déjeme poner el micrófono que me prestó Radio Búfalo, porque si no, no nos escuchamos. Discúlpeme ahí, porque me agarrando acá la ¿cómo se llama? Pues la preparación del en vivo, amigos. Ahorita estábamos allá en el canal de KTM, se estaba despidiendo hace ratito, o hace un momento más bien. Y ahorita Búfalo empieza a desmontar también su equipo en el que estábamos hace un momento, ya están ahí desmontando. Pero ahorita nos vamos a ir a dar un volteón, como dicen por ahí. Vamos a dar un volteón para lo que hay. Déjeme estirar bien el cable. Discúlpeme, ahora sí me agarraron con las prisas. Pero pues traemos aquí todo, ¿no? Lo que ocupamos para ahorita hacer el en vivo. Y ahorita nos vamos a ir con Búfalo, igual, con KTM, comentando. Les muestro acá. Saludos a KTM. ¿Qué tal? Un saludo, un fuerte abrazo a todos los suscriptores de Víctor Vlogs. Así es, ahí está. Está con un chingo de frío el cabrón. Aquí, pero puro power. Puro músculo. Dice que puro power, pero chiquito. Oye, puro power. No, aquí estamos con gusto. Sí, gracias ahí. Bueno, amigos, comparte, pinche Búfalo. Ahorita que está desmontando ahorita su tripié, nuestro amigo Radio Búfalo, ahorita nos vamos a ir. Nada más le voy a dar tantito chance. Y bueno, nada más quiero mostrarles lo que va a haber ahorita acá ya, lo que ya está colocado. Si se pueden dar cuenta, pues hay unas pantallas. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cuatro pantallas que están colocadas, amigos. Ahorita está encendida. Si ustedes la pueden percibir. Y se está proyectando ahorita la bandera de México. Si lo pueden notar ahorita. Ahí está. Ahí está, miren. Esa es la bandera que se está proyectando ahorita en esta pantalla. Y bueno, ahorita nada más tienen encendida esta bandera, o esta pantalla, es de LED, para que la vean. En la parte del centro también se encuentran otras dos, otras dos pantallas. Lo que les había mostrado cuando estuvimos aquí en las mañanitas, no sé si se acuerdan, amigos, se acuerdan perfectamente la imagen luminosa que siempre decora también la calle 20 de noviembre. Ahí está. Ahorita les voy a enseñar la locomotora, La locomotora ahorita se las vamos a mostrar a todos ustedes. Entonces, ahorita ya también se van a empezar a colocar las vallas. De hecho, ya hay personal realizando esa labor. Miren, les voy a mostrar también. Mañana sí van a poder entrar, No va a estar restringido. Para la gente que se quiera acercar, que viva en el Estado de México, pero lleguen temprano también, porque también hay ¿cómo se llama? Hay gradas también para la gente, para que se pueda sentar. Sí, miren, ya están haciendo ahorita todo el periplo aquí. Todavía no tengo ahorita la hora, Angélica, déjame revisarlo. Ahorita le voy a pedir a Búfalo que me pase el dato, porque se me pasó
ahorita revisar la agenda, amigos. Entonces, para que estén al pendiente de eso también. Y bueno, pues ya sabemos que también en las redes sociales del presidente López Obrador. Ay, güey. Se me cayó el micrófono. Se cayó el micrófono, una disculpa. Bueno, nos vamos a ir para acá. Discúlpeme ahí, porque se me cayó el micrófono. Ya retiró su tripié búfalo. Ya retiró su tripié búfalo. Ya retiró su tripié búfalo. ¿Qué onda, perros? Ahí está. Te ayudo sí, para que. Así es que por el jalón que le diste. Mira, déjale, quito otra vez el micrófono. Sí, sí. Puras fallas ahora, amigos. Ya, me pasó como a mí. Puras pinches fallas ahora. Ahí andábamos a la pila, luego que actualizar no sé qué. Agárrala, tatito, güey. Yo lo agarro. Ahí está. Amigos, pues vean ustedes lo que está pasando aquí en el Zócalo. Pantallas gigantes para el día de mañana. Oye, que no se pierdan. Las gradas que están ahí en la puerta. Vamos a ir allá, vamos a ver dónde va a estar el presidente. Vamos a ver dónde va a estar el presidente viendo. Exactamente, está quedado el templete. Vamos a estar. ¿Por dónde? Por acá, sí, todo. Por acá, vamos por acá. Un montón. Vean, banda, por acá. Me imagino que el desfile, no sé de qué, hacia dónde vaya, pero por aquí, mañana en la calle va a estar. Sí, así es. Y bueno, nos vamos a ir a la calle Pino Suárez. Casi me atropellé en el KTM, güey. Casi se lo llevaba, ¿no? Aquí, porque está escuadrada, está mal. Lo vi pasar, venga con guaraches. Ramón Postal. ¿Esa es una canción o qué? ¿Esa es una canción o qué, güey? Pablito Ruiz. Eche búfalo. Yo pensé que el búfalo era de pura banda, puro rock. No, si es de. Si es de rocker el búfalo. Mira, yo me acuerdo. Mira, mi muñequi. Saludos a todos, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí en el en vivo. Les vamos a mostrar el previo, ya. Les vamos a mostrar ahorita el previo. Ya me voy. Dice, yo me voy a perder. Dice, no voy a tener internet. Qué mala onda. ¿Por qué no vas a tener internet, amigo Omar? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo que sin internet? Sí, dice que no va a tener internet, Juan. Juan, chingado. Puedes ver la retransmisión, no te preocupes, otro día. Sí, así es. Y bueno, amigos, pues les vuelvo a repetir, ya se están colocando ahorita las vallas. Ahorita por la Suprema Corte también ya se está colocando, ¿sí? De hecho, ahorita el Zócalo se encuentra cerrado, ¿eh? No puede entrar gente, o no, más bien autos, ya no pueden entrar autos, que la gente todavía puede transitar, pero bueno. Pues yo creo que en unos cuantos minutos ya no va a poder transitar gente, aquí están cerrando. Sí, sí, ya están poniendo las vallas ahorita, pero sí se va a poder pasar mañana, ¿eh? Eso sí es, sí, es algo ya confirmado, ¿eh? O sea, no piensen que porque van a estar las vallas no va a haber acceso al público, sí, sí va a haber acceso al público, ¿eh? El frío, Susana, pues está fuerte, la verdad, sí está fuerte. Sí está bueno. El KTM parece que anda en primavera, miren, velo. Ahí anda como que ya no tiene frío. Es que bueno, es que mira, hay que hacer esto, mira. Cuando uno está grande, hay más lugares donde te dé frío. Cuando eres de este tamaño compacto, menos frío te da, güey. Así es. Ya estoy acostumbrado. Ya está acostumbrado, dice el güey. Es que la mi amiga, ¿cómo se llama tu esposa? Fernanda lo manda a dormir muchas veces al sillón. Sí, Ya está acostumbrado. Ya una de las gradas. Sí, güey. Y miren, estas van a ser las gradas. Ustedes pueden ver, ya están ahí colocadas. Me imagino que este va a ser para la gente con pan, ¿no? Exacto. Sí. No, mira. Yo siento que estas gradas es, no sé, para los invitados. Los del presidente. Allá, güey. Pero. Los del presidente. No, los invitados del presidente son más para allá. Sí, los invitados. Ven los asientos. Sí. Güey. Estos son del pueblo, la nacha del pueblo aguanta una. Yo digo que las nachas del pueblo van a estar allá en Catedral. También, también. Aquí va a estar otro tipo de nacha. Yo siento. Ve donde las nachas buenas y poquitos van a estar. Ahí. De hecho, ya también está el equipo de audio, ¿eh? Está ahí, ahí están las bocinas. Ya hicieron las pruebas de sonido, güey. Sí, estaban haciendo pruebas de sonido. Por cierto, cosa curiosa. Ajá. Estaban haciendo pruebas de sonido con música rusa. Ajá, órale, cabrón. No lo sé, güey. No sé si alguien de Rusia. Güey, ¿por qué pones música rusa? No lo sé. Digo, sinceramente, güey. ¿No era la de mi muñequita de Ule la que estabas cantando?
Cállate, saludos, Eli, gracias por estar en el vivo. Eli TV, saludos. Saludos, saludos, Eli. Dice, güera, ¿cómo te cotizas? Anduvo de aquí para allá. Güera, un reconocimiento. Me cae de madre. Eres... No, mira. Ya sin vamos, palabras. Sin palabras. Lo único que puedo decir es que muy contento de que Eli va a tener su plaquita. Sí, ya. Va a tener su palomita verificada. Sí. Güerita, me cae que es un te lo mereces, güera. Un orgullo ser tu amigo. Así es. Neta. Así es, güera. Saludos. Un saludo, güera. Gracias. Saludos, saludos. Gracias por estar aquí en el en vivo. Saludos a mi amiga Angélica. Muchísimas gracias, Angélica. Te veo mucho en el canal de Juca. Te mando un fuerte abrazo, amiguita. Ahora dime. Ahora este, dime, Cateme. ¿Qué? ¿Aquí en todo tipo de Nacha, güey? A ver. Aquí sí te creo invitado. De los, presidente. Yo sigo presidente. Insistiendo, mira. Este es un tipo de Nacha. Allá es otro tipo de Nacha. Ahí solo no, la Nacha. No. Bueno, vamos a apostar. Ah, un abrazo, Zach. Zach informa. Que mañana va a haber cuatro tipos de Nachas. Mira, cinco tipos de Nachas. Las principales son allá. Manu, 20. Las principales. Estas son otras, las segundas, terceras, las cuartas y las que van a andar caminando. Saludos Alejandro Pérez, gracias Francisco López también, muchísimas gracias. El solitario, ¿cómo estás? Si quieren llegar temprano, voy aquí, mira. ¿Por dónde? No, va a estar cerrado. Va a estar cerrado, güey, ¿no? Está cerrado. No, va a estar. No mames, está cerrado. Está cerrado, güey. No, no le crean a Búfalo, va a estar cerrado el metro no se abre. Que se bajen en Allende. Saludos, Daniel Velázquez. Que se bajen en Allende o en Bellas Artes, Víctor. Por cierto, también Daniel, junto con Nico, nos dieron un regalito. Muchísimas gracias, Nico Suárez. Ah, pinche Nico, y a mí no me mandaste Nico regalito, Suárez. Pero... Sí. Salúdame a Nico Suárez. Saludos a Nico Suárez. No, ese Nico Suárez, carajo, un suscriptor. Nico Suárez. Espero un tamalito de chipilín. Neta, güey. Si no, Nico, el día que vaya el gabacho. Sí. Entonces, nada más ahorita, aquí es donde va a estar el templete principal, donde va a estar el presidente López Obrador. Ahorita ya lo están preparando, lo están decorando. Este es el templete, como se puede decir. Así es. Es el templete principal. Y aquí va a estar sentado el presidente. Aquí va a estar sentado el presidente. De hecho, los invitados especiales. Sí, también sus invitados especiales del presidente. Entonces, pues esto es lo que está pasando ahorita en el Zócalo, amigos. Sí, para que lo puedan observar. Sí, de hecho, quien está preparando el templete es el ejército mexicano, amigos. Y el ejército mexicano es quien va a realizar todo eso. Exactamente. ¿No? Ya ves cómo es, sí, otro tipo de Nacha. No, es lo que te estoy diciendo. Esas son las especiales. Ve las butacas, son las mismas, güey. Son uno de las butacas planas. Esas que solo las nalgas trabajadoras aguantan. Perdón. Saludos a mi buen Alejandro L. Muchísimas gracias por tu superchat. Gracias, hermano. Que Dios te lo multiplique. Muchísimas gracias, Alejandro L. Gracias. Rubén Salcedo, muchísimas gracias también por estar el día de hoy aquí, hermano. Un fuerte abrazo. Mira, ya ves que son unas butacas especiales para las Nachas más, de otro tipo. Nice. Dice Yadira Contreras, dice, ya conocimos a Nico Suárez. Sí, muy buena onda, Nico Suárez. Nico Suárez. La banda, el Nico Suárez, la verdad. Siempre un saludo. Víctor MX, saludo también. Juan Escutia, muchísimas gracias. Mona Parra, también saludos desde Jalisco. Jalisco, bueno, muchísimas gracias. No te rajes. Ay, Jalisco, no te rajes. A nuestro amigo Zach también le mando un saludo, que también nos viene a apoyar siempre. Dice Sado Ortiz, dice, cuando vaya a México, yo les disparo los tamales de chipilín con mucho gusto. O sea, muchísimas gracias. Pues vente el primero, güey. El primero lo esperamos. Sí. Es más, ese día no voy a desayunar, güey. Nada más para que. Entren los de chipilín. Así es. David Márquez dice, qué miedo con la doña, ¿qué? ¿Chius? ¿Quién es Chius? No sé. ¿Quién es David Márquez? Doña Chius. No sé quién es. ¿Quién es doña Chius? Bueno, por el nombre se oye terrible. Sí, algo terrible, ¿no? Mira, y aquí KTM es donde mañana voy a estar transmitiendo arriba de los carritos, en las alturas, güey. Aquí ya va. Estos son los tripiés, ¿no? Nacha. Sí, esos son los tripiés. Esos son los tripiés para las cámaras. A ver, mañana va a estar Búfalo aquí. Ahorita que lo hagan a putazos. Sí, así es. Aquí va a estar Búfalo mañana. Miren, aquí va a estar Búfalo sentado. Otro tipo de Nacha,
hermano. Esa es la estándar. Esa es para la noche a trabajar. Palas aquí, mira, hermano. Fíjate, fíjate. Vamos a hacer un review de la butaca para las nachas del pueblo. Para que aprendan esta, cómo subir. La nacha del pueblo. Esta, mira, es dura, resistente y fría. Y fría. Y fría. Tú te sientas y con sol, güey. Y con sol. Así las dices, hijo de eso. Bueno, dependiendo. Ahorita se siente frío, pero mañana, como dice Víctor, aquí te sientas, pinto, vas a sentir calientito. Pinches almorranos. Pones un huevo y se fríe. No, yo pongo dos. No. Dice Angélica Jaramillo que apartemos lugar para mañana, güey. Aquí está. Nos quedamos. Aquí, a ver. Ya te vas a quedar aquí a dormir, güey. Ahorita te sacan. Saque ese perro para allá. A las 3 de la mañana, chicas. ¿Qué haces aquí apartando el lugar, bueno, aquí? Mira. Seguimos en el review de la butaca. Uno dice, esta es dura, güey, resistente para una nalga trabajadora, güey, que está acostumbrado a esta, ese tipo de... Una nacha que ronca, ¿no? Exacto. Tú lo dijiste. Y bueno, esa es la del pueblo, la de la banda, güey. Cantaloques, güey. Cantaloques si haces la ola. Y ándale, acá, ¿no? Y esas bancas no aguantan eso. No, esas sillas no. Esas son fifís, ¿no? Sí, esas son como para los invitados. No tan especiales, pero sí invitados. No sé qué, no sé el presidente a quién haya invitado. Pusieron mañana música rusa, güey. Sí, pusieron música rusa. ¿Crees que sea alguien ruso? Pues yo quiero que por algo. O alguien de la embajada rusa. Ojalá y viniera. ¿Te imaginas que llegara el Putin? No mames, se cagan los opositores. Se acaba la vitacilina ahora sí. Imagínate, bueno, Claudio X González. Simplemente con la pura comitiva que viniera algún... Un representante. Un representante, ¿no? Como dice el KTM. No mames, con ya eso llegó Nico Suárez. Saludos, Nico. ¿Otra vez? Ya, no, ahorita apenas acaba de llegar, Nico. ¿Y no, Nico, hace rato? No, estaba saludando a Daniel Velázquez, pero él conoce a Nico Suárez, Daniel Velázquez. Y nosotros estamos. Pero ya llegó ahorita, ya llegó este. Pinche Nico, este cabrón, hace como 10 minutos. Te estamos saludando, güey. Incluso te estoy diciendo que el pinche tamal que me mandaste es cabrón. Y este güey ahorita me dice, ya llegó, no mames. No, estaba. Bueno, a lo mejor veía la transmisión. Si no entraba Nico Suárez, veía la transmisión. A lo mejor la estaba viendo, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Saludos, Nico Suárez. Saludos, saludos. Edelia, también un saludo. Manu, 20. Te saludé como 20 veces. Regresa al video, güey. ACC News, también un fuerte abrazo. Mi Sonris. Mi Sonris Hernández, también un saludito enorme. Que siempre comparten nuestros canales. Sí. Luisita Limón, también muchísimas también. Gracias. Saludos, amiguita, saludos. La conozco. Saludos. Armando, ¿cómo se llama? Jorge Armando. Oiga, don Jorge, don Amado Jorge, perdón. Don Amado. Oiga, Jorge. Por ahí me habían comentado, ahorita que lo veo a usted, ahorita conectado en el chat, me habían comentado por ahí, me dijo un pajarito, que ya estaban cayendo depósitos en las tarjetas del bienestar. Oiga, entonces, chido. A ver si nos puede confirmar esa información, don Amado Jorge, porque usted me colocó que a partir del día 18 hasta el 30 de noviembre, iban a empezar a caer los depósitos. Entonces, ahí le encargo eso, don Amado. Y si usted ya es uno de los afortunados que ya les cayó su depósito, no sea malito, coméntelo, por favor, para que lo podamos informar. Yo pensé que iba a decir que se mochara con los tamales. No, ¿cómo crees? La señora de las mentiras, un saludo también. La señora de las mentiras, saludos. Es que por un momento pensé que ibas a decir eso. Cabrón. No, ¿cómo crees? No. Todo respeto también ahí para la gente, no manches. No, Catorrea, ya sabe la banda que vamos a besar. Oye, por cierto, también ese ratito nos encontramos a unos héroes vivientes que venían de Denver. Y y no te... A ver, ¿todavía sigues aquí, Eli? No manches, Eli, ocasionaste un divorcio. Sí, ocasionaste un divorcio. Sí, oye, sí, Eli, ocasionaste un divorcio, ¿eh? Oh. Pobre don Arturo, no se quería ni acercar otra vez. Ve el video de KTM, pobre don. Todos los que quieran ver el divorcio, vayan a KTM. Oye, a ver, ahí está más banca para la nacha del pueblo, ¿no? Sí, miren, a ver, vamos a ver. Estas gradas ya están en la catedral, ¿eh? Este es para un trasero más rudo, ¿eh? Este es para el que ya no tiene callo, güey. Así llega, así, quítate, aquí solo los machos, así viene, cabrón. Ah, dice la señora de las mentiras que su mamá ya cobró. Órale, qué chido. ¿No sabes cuánto cobró? Si no es indiscreción, la señora de las mentiras, por favor. Que te lo mande por privado. Leonardo Rivera, ¿y dónde está Petra? Ah, pues ya vamos a llegar. Ya vamos a ver a Petra, Leonardo. Vamos a llegar. Nada más que les estamos mostrando a la gente que pues mañana va a tener el acceso, va a tener el privilegio de sentarse aquí. Va a poder estar aquí pues viendo el desfile.
Entonces, para que puedan tener ahí, dice Santiago Rodríguez, si tienes frío, ponte una piel de búfalo, dice por ahí. No cualquiera tiene una pinche piel de búfalo, disculpa, cabrón. Mira, yo por eso me fui a invernar casi un mes y medio. Me hice más chonchito para el frío, cabrón. Así es. Sí, 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 ya vamos a mostrarles a Petra. Y bueno, desde acá, desde la vía, miren, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por acá porque aquí va a estar ahorita. Pues recrearon una vía que es la que va a hacer el traslado de la locomotora. Échale. Hace dos años, cuando Petra, yo conocí a Petra hace dos años. Sí, hace dos años. No trajeron las vías como hoy las vemos. Échale. Solo trajeron los rieles. Porque ahí llegaron y pusieron a Petra nada más para que no se moviera. Así hoy es. A Petra la trajeron como debe de ser, como una locomotora. Para que funcione. De caminar, exactamente. Petra, o para todos que mañana estén al pendiente, en el desfile me estaban informando los ingenieros que la estaban instalando. Ajá. Que va a recorrer 80 metros. Ah, ya. 80 para adelante, 80 para atrás. Órale. Van a verla funcionar. Viene ya, nosotros tuvimos el gusto en el canal de Radio Búfalo en la mañana, uh-huh, de ver cómo hacían las pruebas. Ok. También, al ratito en mi TikTok voy a subir, que nos dieron chance de subirnos a mí, a Don Arturo, güey. No, oh, qué tomar chido. Y un pequeño video. El, Don Arturo, aclaramos, es el corresponsal del Chapucero. Así es, el Chapucero. Sí, 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 del Chapucero. Sí, Chapucero. Así es que mañana vengan a ver cómo Petra va a dar ese pequeño recorrido simbólico. Así es. La importancia de la locomotora en las épocas de la Revolución. Fue muy importante, ¿eh? De hecho, la locomotora de vapor, el transporte, y bueno, pues ya ustedes saben en demasía la historia, ¿no? Que de hecho, pues ahí hay varias fotos de revolucionarios en locomotoras. Locomotoras. Como la que vamos a ver ahorita, ¿no? Miren. Aquí está. Los polines. Y son rieles de la verdad, ¿verdad? Sí, no, sí. Sí, son rieles de la verdad. Sí, yo pensé que eran imitación, ¿no? Pero sí son rieles de la verdad, como amigos. Imitación, ¿eh? Pensaste. Pues ¿no? Si no, cabrón, ¿cómo va a caminar esa madre que pesa toneladas, güey? Sí. Y de hecho deben de estar los rieles colocados en una distancia, ¿no? Sí. Cuando nosotros llegamos, lo estaban colocando. No recuerdo cada cuántos centímetros meten un riel. Ajá. Más que nada me dicen que era para no maltratar el corta el pavimento de aquí, sí. ¿Ah? Sí, exactamente. Mira, si te das cuenta, son rieles de adeveras, pues, son polines de los que usan de adeveras. Sí, sí, cierto, ahí está. Hasta huelen a... Sí, sí, la grasa. ¿No? A grasa, amigos. Aceite. Aceite es diésel, ¿no? Exacto, diésel. Es diésel, huelen a diésel, amigos. Y ahí están los rieles para que los vean, amigos. Y ahorita nos vamos a ir así hasta llegar a donde está. Ahorita la gente se está tomando fotos, de hecho, ahí en la locomotora me Petra. Me parece que espero que todavía nos dejen subirnos a tomar la foto. Creo que sí. ¡Saludos, Axeveriano! Para que nos tome un video acá mi amigo. Dice Yadira Contreras, dice Nico Suárez no aguantó el ritmo de Eli ayer. Sí, la neta. Oye, no, te humilló, Nico Suárez. No, Nico Suárez. Nico Suárez te humilló. Sí. Te humilló, no. La verdad, la güera, ahora sí. Mira, Nico. Se estaba burlando la güera y al último le decía, voy a hacer otro en vivo. Y el Nico, no, ya, ver, ya, 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 ya. A ver, cabrones, porque muchos de ustedes creen que ser youtuber es fácil, ¿eh? Sí. La pinche güera, hasta nosotros. No, si hasta nos rebasa, luego. A también. Veces tenemos que agarrarla así como que por la espalda. Sí. Ya, cabrón. Y ni así, cabrón. O sea, no mames, güera, trae pela, güey. Sí, no manches, hola. Uno ya está pidiendo así de ya. Ya, güey, vámonos, ya, vámonos, güera. No, no, yo quiero hacer otro en vivo. Ya, 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 ya. No mames, y ustedes nada más conocen el lado bonito de la güera, déjame decirte. Que cuando sí, no está grabando y que sale algo importante. Puta madre, hasta me quiero esconder, güey. A ver, ahí nos vemos, güey. No, pero la güera se rifa, sí, siempre. Por eso es bien rifada. La señora de Denver, que es de Chihuahua, qué miedo. Sí, no. Dice David. Pobre dice, Don Arturo, ¿eh? No, pues es que. Es que para qué anda diciendo que viene a ver al presidente. Es que a mí me dijo que venía a ver al presidente y como yo que dijo, es que yo vine a ver a Eli. No, y no más dije que. ¿Todavía está Eli ahí? Y la neta, el no, creo sí, que ya no, ya se descontentó. Sí. Ya no se quería acercar. No, pero la neta, el jefe sabe que es cotorreno. Sí, no, es puro coto. Ustedes saben que echamos acá un poquito de coto. Vero Rodríguez. Pero luego el KTM. Oh, sí, es que el búfalo. Yo qué chingado, ¿qué dije, güey? Miren. La locomotora. Aquí está la gente ahorita tomándose algunas fotos. Ahorita que tenemos una foto, vamos a acercarnos nosotros. Sí, ahí están unos chiquillos. Dice Marcos Ay, dice, es Corea del Norte, dice por ahí. ¿Qué con el...? Nico Suárez, saludos.
Juan Escutia, un fuerte abrazo también. Cadena Latinoamericana dice: hola, buenas noches, Alejandro Acosta. Ya saludé a Manu también. Muchísimas gracias a Manu, que siempre nos acompaña. Dice la L, el cachetoncito. Marcela Mesa. Miren, vamos a pasarnos por acá. Ay. Vamos, miren, esta es Petra, amigos. Esta es la locomotora Petra. Sí. Nada más córtale, dimos chance ahí. Dice, no, Víctor. No, no lo aguanté el video. Oh, García, también un fuerte abrazo, gracias, amigo. Gracias por estar aquí. Raquel Ruiz, está bien, amigos, pero además para que le cuiden. Para que la cuiden, es una gran mujer. No, sí, sabemos que la cuidamos. La cuidamos nosotros, amigos. Espero que no nos regañen. Gracias a ustedes. Nos dieron chance de tomarnos la foto. Miren, hasta tiene su campana, ¿eh? No, tiene que le digan toda la cosa. Ahí se va a subir el Buffalo Bill. Aquí está, ahí podemos tomarnos la foto. Con todo respeto, sin dañar, sin hacer nada. Sí nos daban chance hace rato. Por eso estamos aquí subiéndonos. Pero así para que, bien revolucionarios, pues, sí. Con el rifle. Con sus carrilleras en medio, güey. Estabas así. Ah, sí. Con sus carrilleras en medio, güey. Ahí está la mía. Así, ah, mira, aquí está, güey. Aquí está. Aquí está el granada. Ah, no, no había granadas. No, no, no había granadas ahí. Bueno, sí, ya había granadas, ¿no? Sí. Ya había granadas de mano, ¿no? No recuerdo, güey. Pero... sí. Dice, más bien, ella cuida al Víctor y al Búfalo, dice Eli. El laxeveriano dice. Sí, hay veces que sí. Hay veces que sí nos cuidan, no la verdad. Mentir, sí. No te, mira, vamos a engañar. Yo tengo una historia. Ajá. ¿Perdón? Sí, del canal de YouTube. ¿De cuál? Víctor Vlog, que se está en el canal de KTN. Sí. Les voy a contar una pequeña historia. Sí. Una vez fuimos a Acapulco y casi me muero, güey. ¿Por qué, güey? ¿Te acuerdas de la infección en el oído? Ah, güey, sí, cierto. Por cierto, ese día fue cuando se cayó también Eli, ¿eh? Sí, y también se cayó Eli. Sí, se cayó Eli. Bueno, pues yo estaba muy malo, la verdad. Sí, sí, me saqué de onda. Y quien me estuvo cuidando fue Eli y Víctor. Pero sí, quien más me estaba... ¡Ay, papale! ¡Te vas a morir! Era Eli. La verdad, me cuidó mucho. Le mando un abrazo muy grande a Eli, que siempre ha estado con nosotros. Y sabe que nosotros estamos con ella. Dice, no, sí, dice Oscar Guerra, dice que pague las carnitas, desgraciado. ¡Oh! ¡Estamos hablando de otra cosa! ¡Chinga! ¿Por qué tiene que sacar eso, güey? Pues, ¿qué quieres, güey? La gente... la no, gente no pide. Pero bueno, ya voy, yo ya hemos ya haber platicado con Eli. Uh-huh. Que el día que ya llegó a los 100,000, iba a ya hacer algo. Sí. Y yo le dije, güera, ¿qué te parece si tú haces algo y yo la completo con las cartas que también debemos? Le hacemos un evento festejando las dos cosas. Ajá. Digo, ya me tardé, yo lo sé, pero recuerda, estamos en pandemia. Por cierto, otra cosa, sí, los invitamos el 1 de diciembre, amigos. Ah, sí. Vamos a salir desde Bellas Artes, vamos a apoyar al presidente para llenar el Zócalo ese día. Aún todavía no existe la hora confirmada del discurso del presidente, pero sí vamos a confirmar la hora. Y si me puedes sacar el dato, Búfalo, de a qué horas va a ser el desfile, no sé si puedes sacar ahí alguien el dato, no, porque sí, me está preguntando ahorita la gente que a qué horas mañana va a empezar el desfile, sí, lo de ahorita, a las 10. Ya lo sacamos, ¿ah, sí?, hace rato, sí. A las 10. Lo sacamos en mi canal a las 10, ah, va, sí, a ser puto, mañana. En el mío no. A las 10, amigos, Angélica Jaramillo. No preguntaron. No preguntaron. Angélica Jaramillo, va a ser a las 10. A las 10 empieza. Bueno, vamos, yo creo que temprano vamos a llegar. Yo creo que a lo mejor llegaremos como a las... ¿Qué te gusta? ¿8 de la mañana? Sí, debemos de estar antes. Incluso hasta si se puede. Antes, sí, como, sí. ¿Cuánto? 7 y media, 8. Para, ¿no?, ver dónde vamos a estar el mejor ángulo. Todos ya saben ustedes que nosotros, sí, somos bien profesionales. Como esa vez de enfrente, ¿te acuerdas? Ya había empezado, Freddy, y nosotros todavía... Sí, estábamos esperando así como que, ¿qué hora llegamos? Ya estaban llegando al Zócalo, ¿no? Sí, güey, nosotros todavía, ¿qué hacemos? ¿De qué no vamos? No, chinga, tú dame. Ah, sí, mañana estamos tempranito, ¿eh? Tómala. Esta locomotora me recuerda a Volver al Futuro 3, güey. Ándale, sí. ¿No? Dice, ¿quién ha visto Volver al Futuro 3? Igualita así, miren, así llega el Dr. Brown, llega... se estaciona, llega de hacer un viaje, amigos. ¿Sí se acuerdan? No, pero si tú lo dices, güey.
Oye, vete. Yo vi que desde aquí lo... Gracias, Angélica, que entonces acá. ¿Vas a venir, Angélica, mañana? Mañana te saludamos, ¿eh? Estás al pendiente de las informaciones de nuestros canales. ¿Dónde va? ¿Dónde vamos a estar transmitiendo? Y con mucho gusto te saludamos. Y a la gente que venga también, si nos quiere saludar, también aquí la esperamos y la saludamos y nos tomamos lo que ustedes quieran, fotos, le agarran la nalga al búfalo. Ya, es cierto. Luego, ¿y por qué nada más la mía, güey? Pula de todo. Es que es el que más tiene. Aquí, también acá TM también. De tarea, puras planas y planas. Sí, miren, aquí quien quiera practicar el sado con una tabla así al TM. Dice Manu 20, esa locomotora es una de mis colecciones de juguetes. Mucha gente le gusta coleccionar los tenecitos. Sí. Yo tuve una, claro, chafita, de esas que comprabas en la farmacia, que le prendías una pila y caminaba. Pero me emocionaba mucho. Sí, la neta. Y ahora ya los chamacos de hoy en día. De hecho eran los reyes, luego muchas veces un trenecito. Yo, fíjate, a mí me regalaron un trenecito, güey. Y yo era feliz, güey. ¿Sí? Hoy yo recuerdo un diciembre que le regalé un trenecito a uno de mis hijos y... ¿Qué? ¿Y ese no, madre, ¿qué? Ahorita piden puro PlayStation. En aquella época era el PlayStation 1. Ay, qué un PlayStation. Qué play ni qué. Miren, esta es una de las pantallas que ahorita está encendida. Como prueba, ¿no? Le están haciendo ahí pruebas. Es una prueba. El celular aquí lo puedes cargar. ¿El qué? A ver, ¿qué dijo aquel el chavo? El equipo. A ver, ¿qué marcas son? A ver, dinos. Coméntanos. ¿Son 5 LED? ¿Mejor calidad? La mejor marca por el mercado hasta el momento. Nada, para que vean. Pero ve todo lo que. O sea, parece fácil, ya nada más ver la pantalla. No. Pero sí todo lleva un proceso, implica. Sí, lleva un proceso ahí. Para ¿Ve cuántos cables? Simi Pro mejor. Dice. Simi Pro, sí, mire. Órale, cabrón. No, que tu pinche estabilizador. ese es mamón, búfalo. Siguen armando ahorita los técnicos, acá los que están activando la pantalla, siguen activando las pantallas. Ahorita como que le están haciendo ahí una prueba. Ajustes. Pero ya las que están en el centro, donde está que están apagadas ahorita esas dos pantallas, esas ya funcionan bien. Mira, mañana que te quedes sin batería, ahí está la toma de corona. No mames. ¿En serio, güey? No mames. Aquí, chinga. No mames. Ahí están, güey, que se cayó. ¡Los chingados cables! ¡A ver a qué hora! Bueno, pues esta es la locomotora Petra, amigos. Aquí tiene un vagón. Es un vagón plataforma. Este es donde yo me imagino. Este es donde te echan a ti, güey. Donde te echan a ti, güey. Acá, búfalo. Ponte ahí, búfalo, para la foto. No, mami. Dice esa locomotora, ni el tren bala en Japón la tiene. No, mami. Sí, no. Se la vamos ahí. No, ni madre, pones a que choquen, vuelvas a quién sabe bien. No, mami, pinches trenes bala corren a quién sabe cuántos kilómetros por hora, güey. Es puro plástico, cabrón. No mames, güey. Mira, aquí es la de lujo donde iba Pancho Villa adentro, güey. No, este es el... Todas sus viejas a la orilla ahí. Este es el último vagón. El último vagón siempre era, amigos, donde iban los guardias. Los guardias eran los que cuidaban que nadie se subiera en los viajes, ¿no? Como incógnitos o... ¿Ah, sí? Se robaban el viaje, ¿no? Siempre el último vagón era donde iban los guardias, amigos. ¿No es el último vagón del metro? ¿El vagón feliz? No, confundas ese. Porque está naranja, ¿no? Porque lo estás diciendo que está naranja, güey. ¿Y tú cómo sabes de ese vagón, búfalo? Le contaron. Pero yo sí pienso, güey, que el último vagón siempre para travesuras. ¿Podría ser? O sea, ¿qué hacían las travesuras? No, lo peor es que no, güey. Eran los mismos bigote con bigote. Sí, pero bueno, ¿cuánto dijiste que iba a tener de extensión la vía, búfalo? A ver, para ahí se le recoge. Eran 80 metros. 80 metros son los que va a recorrer. Los que va a recorrer de cola a pico. Hasta pico, hasta desde donde empezamos. Así es, son 80 metros, güey. 80 metros, exactamente. Es lo que me dijeron los técnicos cuando yo estaba. Es más, ¿no? No, lo que va a recorrer, pendejo, no lo largo que tiene. Y dice por acá Enrique Trejo que si no tienes frío, cabrón. No, puro mames. Puro power punch. Mames, estoy muy tarde. Ya te hubieras desmayado, güey. De pinche frío, estoy acostumbrado aquí en la ciudad. Aquí dices,
Dice, ¿A qué hora son? Por cierto, no tengo la hora. ¿A qué hora son? Las 10 ya. Son las 10. Hay veces que todavía ando así, como si nada en la calle. Dice que anda como si nada el güey. No, puro Power Punch aquí con el KTM Informa. Saludos. Víctor, anda hasta con guantes. Sí, güey, no mames. Mis dedos ya se me enfriaron ahorita, güey. ¿Qué pensabas, KTM? No, es que allá en Texcoco hace más frío, me imagino. Sí, no, mames, no, ahí entra de lleno, güey. Pinche el frío, güey. Sí, entra cabrón, güey. Mira, ya es madero, ¿no? Madero, ¿eh? Hace madero. Rato todavía pasamos sí. por ahí. Ahorita ya puro chilaquil, güey. Gracias, Oscar Guerra, muchísimas gracias, dice Paola Alcántar. Ya vayan a descansar, chicos. Nah, ¿qué? ¿Descansar? ¿Descansar? Ahorita te vamos a hacer ¿Tú crees que es un pinche youtubero descansa? ¿En serio? ¿Tú crees eso? No, un youtubero de calle no descansa. Se respeta. Se respeta. Un youtubero de calle que se respeta no se cansa. Así es. No. Puedo chillar y revolcar. Todavía hay pila. Es más, les vamos a ir a hacer un video a Garibaldi. No se vayan. Ah, qué Garibaldi, qué mis güeros. Vámonos para acá. Me imagino que aquí va a ser la consola, ¿no? Sí. La consola que... Desde acá van a manejar. ¿Pueden entrar por madero, Víctor? Sí, todavía se puede pasar. O sea, no van a restringir. Sí, si quieren agarrar buen lugar. Sí, vénganse temprano. Si quieren venir al desfile, amigos, quieren disfrutar del desfile, mínimo lleguen aquí a las 8 de la mañana, amigos. Sí, mínimo, ¿eh? Porque ya más. Aunque empiece a las 10. Nos están saludando ahorita, amigos. Espérenos, ¿eh? Porque le voy a preguntar si quieren que los grabemos o no los grabemos. Espérenme. ¿Quieren salir? ¿Sí quieren salir? ¿Quieren salir en el en vivo? Mira, ¿quieren saludar en el en vivo? Nos visitan desde Los Ángeles, cabrón. Nos visitan. De Long Beach. Saludos hasta Long Beach, a toda la gente. Saludos, saluden. A mi hijo, a mis hijas. ¿Cómo se llama su hijo? A Ricardo, a Alexandra y Elizabeth. Ahí está, un saludote. Un saludote. ¿Cuándo llegaron? Ayer. Aquí a la Ciudad de México, ayer. Ayer. Nos vamos para el domingo. ¿Y para el domingo se van? Sí. Bien. ¿No se quedan para el 1 de diciembre, que es donde va a estar? No. Tiene que trabajar. Espérame. Hay que trabajar para sacar. ¿Pero qué no? Según los Ferris dijeron que a ustedes les daban $150 para venir. ¿Quién? Un peteco que se llama Ferri. No, pues qué bueno. Pero no, que quién nos da. Para ir, ¿no? Para ir a reclamar, ¿eh? ¿Por qué no me vienen a mí? Los matemáticos son de Long Beach. Sí, somos de Long Beach, California. Sí. Y son originarios de Jalisco, nos están diciendo aquí. Tepetitlán, Jalisco. Tepetitlán. Sí. Ahí está el dato, amigo don matemático. Y bueno, pues. Se vinieron ahorita exclusivamente, vienen a disfrutar el desfile, ¿verdad? Vamos, me imagino. A ver el desfile de mañana. ¿De mañana? Exclusivamente a eso vinimos. Y vienen a apoyar al presidente. Primeramente a visitar a mi mamá, ¿verdad? A su mamá. Es la que siempre nos acarrea. Para venir a poder venir. Sí, dice, órale, pero... que siempre dice, nada, quiero ver a mi mamá. Y ya después, pues, este ya fue el segundo pretexto para venir. Pero sí, okay. Con muchas ganas, ahora que está. El presidente AMLO, ¿verdad? Que se ven los cambios. Que es lo que esperábamos mucho, pues. Así es. Ya esperábamos un presidente. La verdad, veíamos lo mismo todos los años. ¿Cómo se siente el día de hoy que el presidente sea, ahora sí que AMLO sea presidente más bien? Pues en esta ocasión, todos, mucha gente que yo conozco, incluyendo a mi esposa, estamos confiados en que es algo nuevo. Okay. Y que se está viendo el cambio. En esta vez, porque antes sí, la verdad, como te digo, nomás veía lo mismo. Y a la verdad a mí nunca me había interesado venir a ver nada aquí, porque yo veía también en los desfiles como gente atrasito de donde estaban los gritos, con su torta y su joda, ¿verdad? Sí. Y nadie pelaba, y como los que
pasan en la televisión, que están en el público atrás, y alguien pasa y les dice, grite. Todo estaba montado. Como el animador. Llegaban hasta la torta de ya, Incluso, otra vez, incluso en sexenios pasados de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, en vez de venir a festejar el 15 de septiembre, era nuestro festejo de venir a lamentar la madre al presidente. Porque era la única vez que lo veíamos al desgraciado. Sí, no, y luego en la televisión, date cuenta que nosotros allá en Los Ángeles veíamos, cuando estaban ellos el grito, no se oía la gente, ¿no? Porque le bajaban el volumen para que no se oyeran los gritos. Sí, sí, cierto. Pero ya en otros canales, como en YouTube y eso, mirábamos el audio original, algo lo que había pasado, así era. Pero en realidad decíamos, pues sí, todos pensamos lo mismo, la gente que está ahí, pues nomás a los que le están pagando son a los que están medio apoyando, exacto. Porque ellos hacíamos como ustedes por la torta, el frutzi, mis 100 maritos, vámonos. Tipo frena, ¿no? No, veíamos eso también aquí. Estábamos ayer pasando por la placita que está aquí para el teatro. ¿Cómo se llama? Bellas Artes. Bellas Artes. Sí. Y sentimos el olor de la gente que está ahí. Se han de tener unos días. ¿Cómo olería cuando estaba toda la gente? Es que el jefe pasó en Avenida Juárez. Sí. Cuando estaban los indigentes que les pagaban, a cualquier indigente que viene en calle le decían, te vamos a pagar 100 pesitos en tu cena y quédate a dormir en la... No, pasamos de jefe. Ay, güey. Si aquí, ¿cómo tenían sus turnos, güey? Perdón. Ahí en Juárez mínimo les hicieron los paros los indigentes. Aquí eran, los compañeros y yo estábamos aquí grabando. Sí. Yo diario llegaba y contaba más de 15, no eran, güey. Todo el Zócalo por esos desgraciados, no manches. Sí, por eso estábamos en contra, ¿va, KTM? Sí, aquí estuvimos. El KTM, aquí lo conocimos. Aquí los conocimos. Sí, nosotros veíamos a todos que estaban ahí parados cuando entraban los frenas ahí. Sí. 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 Qué recuerdos. Era el desestrés de todos los capitalistas. No, sí, es que hubo un tiempo que había... Sí. 100 veces más gente afuera que adentro, mentándole la madre. Uno se venía estresado de la chamba, llegabas, chingas a tu mujer, y a ti vas como no, más. Sí, más desahogado. Ya me decían la desestresa. Sí. Pues sí. Sí, sí. Pero... Muchas gracias por habernos visto, saludado y... No, muchísimas gracias a ustedes. Te he visto también en las mañaneras. Sí, ahí andamos haciendo... Y a esta Eli. Que son las casi los más tres que andan más. Flaquito, ¿cómo se llama? ¿Flaquito quién? Que lo golpearon también el día. Josué. Es que Josué trabaja ahorita. Bueno, es que siempre ha trabajado, pero ahorita como va a ser, voy a su papá. Tiene que darle más a la chamba. Yo en mi caso ya soy pensionado, yo ya tengo más tiempo. Ya te llega tu. Su pensión, ya le llega su cheque seguro. Ya no soy tan útil para trabajar. A ti sí te dan tus 150. ¿Dónde? Bueno, fuera. Diario, ¿no? Imagínense. No, ni que yo entrara a la mañanera. Vale, pues, muchas gracias. No, cuídense mucho. Cuídense mucho. No, igualmente. Igualmente. Cuídense mucho, gracias. Gracias a ustedes. Víctor, ¿qué onda? Nada más quiero hacer una aclaración. Ahorita que dijiste que aquí nos conocimos, yo desde que, antes de hacer mi canal, siempre les he hablado a todos ustedes. Sí. Siempre. Ah, no, usted de puto, mijo. Siempre. No, te platico por qué estás diciendo eso. Se la quiere sacar. Les he hablado siempre. Nada. Mira, venme para acá, Cateme. Mira. ¿Cómo lo quieres? Esta nalga es mía, puto. Mía, güey. Mía, ya tiene mi marca, perro. No. Ya sabes lo que es el búfalo. Estas son de Fernanda López. Al rato te platico por qué está diciendo eso. Órale, pues. Mira. Pero eso es en backstage. Es mía. Eso es en backstage. Ahí está. Sí, mira, es en backstage. El ejército, no cambies la conversación, puto. Bueno, híjole, huele bien. Huele a caballo, ¿no? Es lo del motor, ¿no? No, olía como a caballo. Huele como a caballo, ¿sí? Huele como a caballo. Oye, huele como a caballo y no, el búfalo se aventó, ¿no? Bueno, Centauro.
Enrique Trejo, los frena servían para que el pueblo los ocupara como la taza de baño del pueblo, güey. Solo para eso servían, la neta, sí, la verdad, sí. No te miento, Víctor, de verdad no te miento. Y luego les voy a enseñar a ese señor, tú lo conoces. Ajá. Ahorita si te lo describo no te vas a acordar. Pero un día que yo venía para el Zócalo, me lo encuentro. Hola, ¿qué pasó? ¿Para dónde vas? Voy para allá, para el Zócalo, yo también. Dice, y fíjate lo que me dice, es que no hay agua en mi edificio, dice, ya me puse de malas, ya me vine a desestresar aquí, neta, te lo prometo. Tú lo conoces, luego te lo voy a enseñar, tú también lo conoces, ¿sí? Porque les habla. Luego se los voy a enseñar para que veas. Está chido el avión, va a haber creo una exposición, ¿no? Es una exposición, güey. Oh, sí, oye, cierto. ¿Hay un avión allá adentro, amigos? Aquí también se va a poder accesar, allá están. Bueno, es que hay varios, velo. Sí, miren, puedo intentar, sí, no, ahorita, pero sí, mañana creo que también va a haber una exposición aquí, amigos, muy, muy pequeña. Miren lo que hay ahí al fondo, si ¿sí lo alcanzan a notar? Bueno, yo sé que sí se ve bien en el en vivo, porque yo lo estoy viendo aquí en el en vivo. Hay un avión, y bueno, también ahí yo creo que hay unos pasajes así de lo que sucedió en la revolución. Exacto. Entonces, después del desfile, se pueden pasar aquí a la exposición. Ahí, dice, ¿no? Ahí está, amigos. Ahí está entrada, también. Wey, solo sí, ahorita, sí, ¿no? Sí. Así Exposición de la Revolución Mexicana. Exactamente, amigos. Aldo Guto dice, me voy a hacer unas quesadillas de queso con que su permiso. Dos, que sean dos. No manches, nada más antojas, Aldo. Sí, no manches. Nada más para ti deberías decirles, traigo unas quesadillas, güey. Sí. Sí, manches, güey. Mi sonris luego pone en el canal y me estoy haciendo unas quesadillas de queso y nada más antoja mi sonris. Leti Aguilar, ¿cómo estás? Oye, Nora Suárez, caja, ustedes nos hacen las noches. Si las quesadillas, no, o sea, vaya, pinche dilema. ¿Quesadillas de queso? ¿Qué no las quesadillas todas llevan queso? No. ¿Por qué no, güey? Bueno, hay de chicharrón. No, entonces esos son guisados, güey. Pero tú llegas y véndeme una quesadilla de chicharrón. Pues sí, de chicharrón con queso, güey. Bueno, porque es quesadilla. Sí, sí, hay algunos que a lo mejor no les ponen queso. Entonces ya no es quesadillas, güey. Pues aquí ya se conocen como quesadillas. ¿No? Maldito dilema. Es una avioneta, la mayoría la mayoría presté mis juguetes de colección. ¿Cómo la ves, Víctor Blocks? Sí, sí, es una avioneta, de hecho sí es una avioneta. Pero les quería mostrar esto también porque mañana va a estar la exposición acá para la gente que quiera ingresar. Entonces, exactamente. Pues mañana terminando el desfile, pues cáiganle también aquí a la exposición. Me imagino que va a estar hasta el domingo, ¿no? Presumir y recordarles, hace 2 años yo estaba de aquel lado con muchos compañeros como Mickey Noticias. ¿Quién más estaba? El Leo Díaz. Chicos de güeyes, cuando éramos los pobretubers originales. Sí, así es. Dice por acá Vladimir Vega, dice, oye Víctor, Radio Búfalo KTM, dice, ¿cuándo quitaron el basurero de frena? Fue en marzo, ¿no? Cuando se fueron a la basura, sí, ¿no? Sí. Se fueron desintegrando, ¿no? Ya ves que se pelearon primero. No, pero cuando ya los echaron a la basura, que ese día va, Búfalo, sí, que llegamos, ya llegamos. Ya la chingada. Sí, todos que bien contentos, ¿verdad? Llegó el 3 veces heroico cuerpo de limpieza. De esa, que decían que traían la Barbie, ¿no? Hasta entonces que me pegaron. No, cálmate, güey, que entonces estamos ayudando a recoger la basura. Sí. Oye, güey, por un momento pensé que era el logo del Radio Búfalo, güey. Ah, ¿qué pasó? Momento, ¿qué pasó? Güey, sí. No dije que sea. No, digo, por un momento. No, es el machuchón, Pancho Villa. Ahí está Pancho Villa. Yo me hubiera sido feliz nacer. María Auxilio Víctor, Búfalo, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos a Chido Cotorrear, buenas noches. Muchísimas gracias, María. Un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí también. Bueno, amigos, pues yo creo que vamos a cerrar aquí el en vivo con esta imagen, nada más. Con la de Radio Búfalo. Ah. Allá creo ya también llegó algo, ¿no? Llegó un tráiler. Trae un tráiler ahí, trae una plataforma y trae algo en su plataforma colocado. Debe no sé de qué ser sea. Para mañana el desfile, sí. Todo eso. Bueno, ¿con quién cierran, chicos? Pues invitándolos el día de mañana a venir a disfrutar, porque ya hace años, cabrón, de que no podíamos salir a disfrutar y ahora sí estamos aquí. Y no se pierdan el 1 de diciembre también, gran evento. Recuerden, nosotros los youtuberos de aquí, los que estemos ese día, vamos a salir del Bellas Artes. Del Palacio de Bellas Artes, 10 de la mañana, el 1 de diciembre. Y recuerden, mañana a las 10 de la mañana empieza el desfile. Vénganse temprano, cabrones. Así es.
Claro que sí, pues Víctor, un saludo a todos tus seguidores, un fuerte abrazo y sí, vamos a estar ahí a las 10 de la mañana en Bellas Artes y de ahí vamos a caminar aquí al Zócalo el 1 de diciembre y pues mañana sí que se vengan lo más temprano que puedan, ya vieron las gradas para que agarren buen lugar y pues aquí vamos a estar disfrutando pues de todos estos eventos. Un saludo, un fuerte abrazo de su amigo Kate Me Informa. Así es, amigos, y bueno, pues ya saben, ahí está la invitación, la cordial invitación para todos ustedes. Mañana en el canal de Radio Búfalo KTM, y pónganse también ahí el de Miki también. Pequeña Lulú, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, saludos. Saludos también ahí a nuestro amigo Abraham Colchero, muchísimas gracias. Gracias, amigo Alejandro Pérez. ¿Conocen el burro de los gabachos? ¿El burro de los gabachos? Sí, así me puso Alejandro Pérez. ¿Conocen el burro de los gabachos? El burrito, ¿no? ¿Es algo de comida, Alejandro, o nos estás ahí? Albureando, güey. Dice Sonia Cantú, mis perros adorados, dice por ahí. Saludos, perros. Saludos, saludos. Omar Hernández también, muchísimas gracias. Saludos, Omar Hernández. Gracias a todos, dice Berito Rodríguez, dice Víctor Búfalo. No aguanta nada, como que ya se va, Eli. Dice, como que ya se van, Eli TV se desvela, o sea, que nos está diciendo que porque ya nos estamos despidiendo. Bueno, si quieren hago otro en vivo, nosotros, si van a estar aquí con nosotros, yo hago otro. Dice por acá, ¿quién más? Nora Suárez, buenas noches, Bufalito KTM y a ti, Víctor. Mañana primeramente Dios, exactamente, muchísimas gracias. Bye, muchachos. Alejandra Bravo, un fuerte abrazo. Al Chile Noticias dice, hola Víctor, saludos, saludos amigo, gracias también. Muchísimas gracias a Dan Lozano desde Houston, Hilda González, Rubén Salcedo, dice Nico Suárez, piensas que te pregunté en cotorreo, ¿verdad? Dice, te pregunté en serio, la estabas haciendo bien, dice, como un poco más de práctica y ya está. Bueno, pues saludos también al buen Nico Suárez. Nico Suárez, muchísimas gracias y nos estamos mañana, muy temprano, pónganse al pendiente de las redes, amigos. Para que, dice hola perros acá, nuestro amigo también, ¿Quién? Omar Cristian Soriano también. Omar, saludos perrote. Se nota la diferencia, dice, jaja, más pilas pues. Ah, no manches, nos están comparando con la güera. Nos están diciendo que ya estamos viejitos. Sí, no, la verdad es que yo sí. Saludos Toñito Lugo, un fuerte abrazo. Campeche, mi campo también, un saludo. Dice René, como no me saluda el Víctor, le voy a hacer... No le hubieras borrado mi sonris. Aquí siempre entra René Olivares, no le hubieras borrado ahí el mensaje. Felipe Águila, saludos a los tres, Víctor, cuénteme, gracias. Felipe Águila, saludos a la banda. Miguel Alvarado, saludos desde New Jersey. Y bueno, amigos, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en el canal de Víctor Vlogs. Mañana nos estamos sintonizando con más información. Buenas noches para todos. Bye.